Hola flipados de la cocina, seguimos con las recetas rápidas. Vamos a preparar un solomillo súper bueno. Y además voy a aprovechar para explicaros una cosa de la sartén de acero inoxidable que todavía no había explicado. ¡Empezamos! Os comento, como ya hemos dicho, vamos a hacer la receta con solomillo de cerdo. Igualmente la podéis hacer con solomillo de ternera o con pechugas de pollo. Esta receta parece una chorradeta, pero os aseguro que si lo hacéis para cualquier celebración os van a aplaudir con las orejas. Está de 10. Al solomillo lo único que hemos hecho es quitarle las zonas más grasas, quitarle las telillas, siempre con cuidado, y luego sin más lo hemos porcionado en trozos más o menos gruesos. Si lo hiciéramos muy fino nos saldría súper seco el solomillo. Hay que hacerlo ya de unos 2-3 centímetros de grosor. Mirad, tengo calentando la sartén de acero inoxidable. Siempre hablamos de esta sartén para que no se peguen los alimentos. Pues esta vez quiero que se pegue la carne, porque esos glúteos, esas proteínas que se van a agarrar a la sartén, se van a tostar y luego las vamos a desglasar. Esto lo vamos a utilizar para aportar sabor a la salsa. Echamos un chorrito de aceite. Y metemos el solomillo. Así. Sin ningún tipo de tratamiento a la sartén. Ya lo veis que tampoco le he apartado del fuego. Si os interesa la sartén de acero inoxidable, que sepáis que hay más vídeos en el canal donde explico cómo usarla. Súper importante, no se tiene que cocinar demasiado el solomillo. Le ponemos un poquito de sal. Y ahora vamos a darle la vuelta. Así. ¿Veis cómo se agarra? Eso es lo que buscamos, ¿eh? Le ponemos otro chorrito de aceite. Un poco de sal. Mirad cómo se va agarrando. Eso es lo que queremos, ¿vale? Estas zonas marrones de allí. Venga, lo retiramos. Así. Y ahora mirad, un poco de coñac, ¿vale? Brandy, coñac, lo que tengáis a mano. Un buen chorretón. Así. Que nos ayude a desglasar todo esto. ¿Lo veis cómo se suelta? Esto, amigos, es sabor. Mirad, ¿veis? Ya no queda nada pegado en la sartén. Vamos a poner otro poquito de aceite. Así. Vamos a meter el queso, que este queso es de una cuña que estaba medio secucia en la nevera. Aprovechad a hacer esta receta cuando tengáis una cuña de queso que esté medio seca. Ahora vamos a incorporar nata, un tetrabric de nata para cocinar. Sin más, para adentro. La carne la hemos hecho a fuego alto para que se selle rápidamente. Esto ya a fuego medio, ¿eh? Venga, removemos allí. Y ahora le vamos a incorporar uno de los secretos. Esto siempre conviene tenerlo en la cocina. Esto es, digamos, concentrado de carne. Es súper denso. Con una cuchara es más que suficiente, ¿veis? Esto tiene fecha de caducidad, pero os aseguro que en la nevera os aguanta 1500 años. Esto no se pone malo en la vida. Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo para que lo ojeéis. Pero vamos, lo tenéis en todos los supermercados. Echamos. Ahí. Venga, ahora solo tenemos que conseguir que se vaya incorporando el queso. A fuego lento, ¿eh? Venga, dejarme un ratico, que espero a que se incorpore el queso. Bueno, mirad, ya tenemos casi integrado el queso. Le falta un poquito. Como no la quiero tan espesa, le voy a añadir un poco de leche. Esto ya es cuestión de gustos. Y lo mismo, vamos removiendo para que se ligue todos los ingredientes, así. Y venga, ahora que lo tenemos ya todo más o menos integrado, la carne con todo su jugo para adentro. Ponemos el fuego a medio y lo vamos a tener así hasta que se cocine la carne, que van a ser unos 5 minutos. Tapamos y la dejamos cocinar. Seguimos con la receta. Bueno, gente, esto, mirad, lo tenemos ya completamente cocinado. Retiramos y os lo presento. Hemos puesto un trocico en un plato y vamos a ver qué tal está. Buah, se corta solo, ¿eh? Se corta solo. Mirad, completamente hecho, cocinado por dentro. No tiene que quedar seco por dentro. Ponemos bien de caldete y a probar. Bueno, va por vosotros. Amigos, amigas, salud. ¡Salud!
Es que es una receta tan sencilla y tan resultona, cuesta prepararla 10 minutos y está de lujo. El éxito para esta receta es dejar el solomillo en su punto. Si te pasas, queda más seco que el ojo un tuerto. El queso también le podríais echar queso crema, pero va a tener menos sabor, pero se le puede echar. Queso de cabra también le podéis poner. Amigos, amigas, si os ha gustado esta receta, dar a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Y compartir!